Buen día, Lavasori. Soy Narciso. Mira que te contaré algo. Hace un tiempo, en ocasión de un discurso, se habló del asunto de los expulsados, y de cómo tiene que ser la actitud de un verdadero siervo y esclavo de Dios, y dieron más que sobradas razones para ni tan siquiera saludarles con un hola. Eso me parece una infamia, un desamor y una blasfemia que le quieren colgar a un Dios que es amoroso como si fuera un Dios que se deleita en las debilidades humanas. Bueno. Yo jamás pensé en aplicar esa regla a nadie. Y los ancianos de la congregación dieron un ejemplo de lealtad y obediencia al relatar la famosa historia de una madre, con dos hijos ya casados y con tres nietos que de seguro aman a su abuela. Además, los demás familiares testigos de Jehová de ambas nuevas. ¿Te imaginas la guerra, el conflicto que se armó ahí? En fin, ¿qué cosa veo ahí? Las magníficas y sofisticadas y sinuosas maquinaciones del esclavo fiel y discreto manejado por Satanás en espléndida armonía. A mí no me dio la gana de aceptar tan semejante historia. Así que cuando se acabó la reunión me acerqué al discursante y le comenté. Mi hermano, qué drástico y qué tremendo razonamiento el que ustedes tratan de enchufar en el corazón y las mentes del auditorio. Pero si nosotros no somos capaces de amar a nuestros seres amados a quienes vemos a diario, menos vamos a amar a un Dios a quien ninguno ha visto ni verá. Por otro lado, al final del día viene el grande pesar por tantas malas decisiones. Y me dijo con absoluta calma. No soy yo quien pone las reglas, es el esclavo fiel y discreto. Y le señalé a un hermano que estaba por allí. Y le dije, ¿ves a ese que está ahí? Es anciano. Y esa que está ahí a su lado, es la nueva esposa, llevan unos días de casados. Ella era la mejor amiga de la ex esposa que falleció hace unos cuantos meses. Estaba con cáncer y agonizando y esta la ayudaba en todo. Hasta con el marido. Y la esposa lo sabía. En la congregación hay quienes saben esto. Algunos los odian por infames. Yo lo sé porque me lo han contado en mi propia casa cuando nos hemos reunido a comer. Y míralos ahí felices este par de descarados. Y nunca pasó nada. La hipocresía abunda. Y Dios Todopoderoso no los ha expulsado, ni tampoco los ha censurado el esclavo. Por lo tanto, veo que de nada vale alentar el odio dentro de la congregación con historias inventadas, si al fin de cuentas aquí hay quienes están hasta la coronilla del fango, de la mugre, y ni Dios ni el esclavo se han molestado en limpiar el pasto y la fauna. Sigue cazando cada uno a su presa, te digo algo. Ese tipo solo me preguntó, ¿eres bautizado? Y le contesté que no. Pero entro en las mociones, y soy contado como miembro activo de la congregación. ¿Eso te es suficiente? Y me dijo. Con permiso, tengo que ver el asunto de la hospitalidad, otro día hablamos. Bueno, jamás lo he vuelto a ver en 6 años. Esta no es la congregación del Dios Todopoderoso Jehová porque falta algo. Y ese algo es ver la verdadera mano de Dios en cuanto a limpieza para manejar los asuntos oscuros dentro de las congregaciones. Yo conozco con nombres y apellidos testigos de Jehová que son borrachos, ladrones, aprovechadores de cualquier cosa, mentirosos, alardosos. Hay uno que trae en su carro una postal de un santo. No sé quién es y con oración y todo incluido. Existe el filtreo entre casadas. Hermanas que se visten como bailarinas go-go, maricones. En fin. Jehová, pobre Dios. Él no está ahí con los testigos de Jehová. Por esas y otras cosas más y porque los primeros grandes mentirosos, embaucadores y falsos profetas y falso esclavo jamás nombrado por Jesús. Por todo eso. Me largué de la sociedad y no vuelvo ni aunque su Dios mismo me lo suplique de rodillas. Mi caro hermano Franco. Ahí no ha estado Jehová nunca. Deuteronomio 18, 20, 22. Bien. Sé que estás muy ocupado. Pero si alguna vez lees mis comentarios, deseo que te sirvan para agregar más verdades a las verdades que con afán sabes y buscas. Gracias por ayudar a los que tienen ceguera crónica para ver la realidad imperante en un pueblo que es semejante a un barco velero en un océano enfurecido y con ansias de asesinar. Aún lo que saben no se puede asesinar. La verdad y la justicia y el apego al amor verdadero. Espero sin falta que si es cierto que Dios existe entre en acción y tire y pulverice y haga desaparecer a esta gente que le ha desafiado a Dios con semejante descaro y desvergüenza, esclavizando a millares de personas de buen corazón que de veras creen que sirven a un Dios todopoderoso de nombre Jehová, y falta que aunque ese Dios venga y diga. Mi nombre no es Jehová ni la cabeza de un pato. Mi nombre es. Yahvé. Y entonces llegar a ser liberados verdaderamente de tanta miseria y hambre y guerras y genocidios e infanticidios y secuestros e idolatría y esclavitud y de la ceguera y muerte súbita. Ese día, mi caro hermano.
Creeré en un Dios todopoderoso. Por el momento soy libre de esta bola de mentirosos y viviré en la luz que no me agenció ningún Dios. Sino que se lo debo a horas interminables de búsqueda de una buena razón para creer en algo verdaderamente creíble y loable. O por lo menos amable. Besable. Y gracias a ti también, mi caro hermano Franco. Chao. Narciso Sartana Puga Etano. Gracias, Narciso, por tu testimonio. Solamente quiero decirte que en todas las congregaciones, en todas las iglesias del mundo existen personas como las que tú has descrito en tu video, en tu carta. Y la religión de los que dicen, no puede ser la excepción. También ahí dentro hay gente hipócrita, ladrones, mentirosos, gente con problemas mentales, pederastas, en fin. Son seres humanos comunes y corrientes como los tienen las demás iglesias de la cristiandad. El ser humano por sí es imperfecto, lleno de debilidades, lleno de lados oscuros. Gente que se incorpora a la Watchtower, la ciudad de Watchtower, nunca les pide pues sus antecedentes criminales. Entonces, muchos de los de Jehová que entran a la Watchtower tienen un pasado oscuro que los demás hermanos no saben, puesto que el nuevo miembro que se incorpora a la Watchtower no va a estar contando a todo mundo que él estuvo preso, que estuvo inmerso en las drogas, o que inclusive que haya podido cometer un crimen y ya cumplió su condena, un asesinato, por decir. Entonces, dentro de la relación de Jehová, no hay gente totalmente libre de pecado, o gente que inclusive ha podido estar presa por violación, estupro, abuso de menores, qué sé yo, no se sabe, pues, porque uno va al salón del reino y cuenta gente ahí dentro que uno no conoce su pasado, y va ingresando nuevas personas que también pueden tener un pasado oscuro, que los testigos que están adentro no saben, no conocen. Entonces, no te sorprendas que existan gente que vuelva a recaer en el pecado, en lo que está habituado a hacer, consumir drogas, estafar, robar. Inclusive muy difícil pues que un pederasta se pueda corregir, porque es parte de su naturaleza ser un violador, un abusador de niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa gente. La región de Jehová no está libre de tener esta clase de personas como miembros, como tampoco lo están las demás religiones que tienen miembros que también fueron captados en la predicación por parte de sus religiones. En la Iglesia Católica también existe el mismo problema, y en todas las religiones. Por eso, en ese sentido, pues no hay religión pura y santa y que esté libre de pecado. Mientras esté formada por seres humanos, por miembros imperfectos, con debilidades humanas, con sus lados oscuros, siempre habrá en todas las religiones gente que es malvada, que son malhechores. Y mucha gente no logra cambiar totalmente su vida pasada y vuelven a recaer en lo mismo. Así se arrepienten, se bauticen, a veces el mal está tan arraigado en la persona que es difícil desarraigarlo y vuelven a reincidir en sus pecados anteriores. Así que de eso ni te alarmen. En cuanto a lo que tú mencionas, que la Watchtower instruye a los ancianos para que enseñen en los salones del reino, que a los que son apóstatas no se les dirija la palabra ni con un hola. Esa ha sido la política de la Watchtower de toda su vida, porque lo único que persigue la Watchtower es silenciar al testigo de Jehová inteligente, que podría haber descubierto una doctrina errada de la Watchtower con su estudio personal y la quiere compartir con otros hermanos de la congregación, o la quiere poner en duda una enseñanza de la Watchtower que para él, que ha investigado por su cuenta la Biblia, no se ajusta a lo que la Biblia enseña. Entonces está preocupado, está con ese mosquito que le da vueltas por la cabeza ahí, esa pulguita que le causa comezón, que es, ¿cómo puedo creer en una doctrina que no tiene, para mi punto de vista, sustento bíblico? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico, Narciso, sería, por ejemplo,
que si Jesús escogió a su esclavo en 1919 y lo nominó como su esclavo feligreto, ¿cómo pudo Jesús escogerlos como su esclavo feligreto si la sociedad reconoce en el libro Proclamadores, página 200, que los estudiantes de la Biblia en el año de 1919 hasta 1926 estuvieron celebrando fiestas paganas en Betel, en especial las Navidades, que según la Watchtower tiene origen pagano y que está plagada de satanismo o demonismo? Entonces eso quiere decir que los estudiantes de la Biblia estuvieron inmersos en la organización de Satanás, practicando, festejando fiestas de Satanás el diablo, que estaban plagadas de demonismo. Entonces es evidente pues que el testigo de gente se pregunta, ¿cómo es verdad que Jesús pudo haber hallado fiel y creto en 1919 a un grupo de personas ungidas, los más capacitados que estaban en Betel en 1919, y que los halló fieles y discretos, y por eso los nominó como su esclavo fiel y creto, cuando en la práctica vemos que estuvieron celebrando Navidades el año 1919 hasta 1926, que según la Watchtower, esas Navidades estaban plagadas de demonismo? Entonces el esclavo fiel y creto no estaba para nada fiel y creto involucrado con fiestas paganas, celebrándolas en Betel, que estaban plagadas de demonismo. Entonces, un testigo de Jehová inteligente que se comienza a preguntar, ¿cómo es verdad entonces que Jesús puede coger a este esclavo en 1919? Y si lo comete en el salón del reino a los demás hermanos y le hace la misma pregunta que le he hecho a ustedes, es obvio que los demás hermanos van a estar preocupados también, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿No? Van a decirle al otro hermano, ¿cómo Jesús pudo haber escogido este esclavo en 1919 si hasta 1926 la sociedad reconoce que los estudiantes de la Biblia en Betel estuvieron celebrando Navidades alegremente a vista y paciencia de Jesucristo? Entonces, es obvio, no estaban nada fieles y discretos, se dan dando fiestas saturninas, plagadas de demonismo, ¿no? Fiestas paganas. Es obvio. Entonces, cuando un testigo ya comienza a dudar de eso, y comienza a hacer esa pregunta en el salón de reino, ya lo ven como un infiltrado. Te lo digo por experiencia, como se me ha pasado a mí. Uno entra y comienza a hacer una simple pregunta a otro hermano que está ahí, y comienza a poner en tela de juicio una enseñanza de la Watchtower, como la selección de esclavos en 1919, y plantea este interrogante, ese hermano que te ha escuchado va a ir a preguntárselo a otro hermano también seguramente, o se irá a chismearlo a los ancianos, pues que el hermano tal está dudando de esta doctrina y me ha hecho esta observación. Es muy probable que al hermano que está mostrando dudas o está compartiendo sus dudas con otros hermanos, lo van a llamar a un comité judicial, porque lo van a considerar que es una infiltración de Satanás el diablo que ha venido a la congregación a causar división. Y te van a ver como un endemoniado solamente por haber preguntado a otro hermano tus dudas. Y como a veces a otros hermanos son fanáticos, no saben cómo responderle, te van a acusar al comité judicial para callarte, para callar. Entonces el comité judicial te va a llamar en forma amorosa y te va a hacer la pregunta, ¿cuáles son sus dudas? Y tú vas a plantear, bueno, hermanos de ancianos, mi duda que yo le plantea al otro hermano tal era con respecto a cómo es verdad que Jesús pudo dominar a su esclavo fiel y creto de 1919 si hasta 1926 anduvieron celebrando fiestas paganas como las Navidades y otras fiestas más en Betel hasta 1926, conforme a lo declara el libro Proclamadores, página 200, que dice que los estudiantes de la Biblia estuvieron celebrando Navidades en Betel hasta 1926. Entonces, es obvio, pues, que en 1919 todavía estaban celebrando fiestas paganas plagadas de demonismo, y es lo que Jesús jamás hubiera podido encontrar los fieles y discretos para nominarlos como tales, como claro fieles y discretos, es obvio. Entonces, es muy probable que los ancianos no van a poder responderte la pregunta a ti, ¿no? Tu duda, y te van a combinar para que te quedes callado y no compartes tu duda con más hermanos. Que pues que está creando zozobra y malestar en la congregación y te puede ver un tipo peligroso, y es muy probable que si persistes en eso te puedan desasociar o te puedan expulsar por apóstata. Entonces, si tú continúas con tus dudas y sigues compartiendo con los demás hermanos de la congregación, los dirigentes más ignorantes, los ancianos más ignorantes, es obvio que tienen que seguir las instrucciones de la sociedad Watchtower para amenazarte que te calles o te van a expulsar. Y es muy probable que si tú le dices que no crees que el esclavo fue escogido en 19 y que esa persona está en Betel, que se hace llamar como el pueblo gobernante, no son escogidos por Jesús,
te van a expulsar de todas maneras. Y para que no compartas tus dudas con los demás hermanos, te van a condenar al ostracismo, o sea, te van a rechazar, te van a ver como un ser, un espantapájaros, como un monstruo de las cavernas, peligroso y cruel y malo, y van a instruir, como tú has dicho, a los hermanos para que no le dirijan la palabra y lo saluden con un hola. ¿Y con qué fin? Para que nadie te escuche tus dudas. Ese es el fin. Que como no saben cómo responder a tus dudas, lo mejor es callarlo. Es como la mafia. Sabe demasiado, hay que matarlo porque es peligroso. Y como no te pueden meter un balazo porque está prohibido, van a ordenar a los hermanos que ni te miren, y cuando te vean pasar por la calle se pasen a la acera de al frente, o cuando te vean en un supermercado se hagan de la vista gorda y se pasen al otro, a la otra góndola, para que no te encuentres con él. Y te van a ver como si fueras un leproso, un sidoso, con el único fin de que tú no compartas tus dudas razonables con otros hermanos y se contagien de tus dudas. Ese es el fin. Porque te tienen miedo a los que tienen que ser inteligentes como tú. Entonces la instrucción del esclavo a los ancianos es decirle a Salón de Reino que los hermanos tienen que tener lealtad a Jehová por medio de no dirigir la palabra a aquellos hermanos que se han atrevido a cuestionar las doctrinas de la Watchtower, o porque son demasiado inteligentes y saben demasiado, y hay que liquidarlos por medio de condenarlos al ostracismo, rechazándolos, etiquetándolos de viles apóstatas, asquerosos, leprosos, ¿no? Como una apéstata, no como una apóstata, sino como una apéstata, uno que apesta, como si fueras un maloliente, un andrajoso, igualito. Ese es el fin, nunca te olvides. Ahora, no te olvides que tú no eres seguidores de hombres, y que los hombres no pueden ser tropiezo para ti, para que no creas en Dios, pues. No porque en tu corazón existe gente hipócrita, mala, mujeres que se comportan de forma indecorosa, u hombres que son homosexuales, ¿cierto? Son del reino, o son estafadores, mentirosos, etcétera, etcétera, tal como tú has enumerado. Ellos no deben ser tropiezo para ti, para que dejes de creer en Dios, pues, o pierdas su fe en Él. Lo que pasa es que Dios no está en esa religión, por eso no ocurre esa limpieza que tú estás exigiendo, que por qué Jehová Dios no limpia la congregación. Porque no le interesa limpiarlo, porque lo van a hacer cuando venga el Armagedón, ahí lo va a limpiar. No le interesa hacerlo ahora todavía, pero cuando venga el Armagedón ahí se va a encargar de la limpieza. Así que ten paciencia, no pierdas tu fe en Dios. Y si Dios no limpia la congregación es porque no está dentro de ella, no le interesa. Ahí las tiene catalogadas también para el final, para el juicio final. Te agradezco mucho por tu carta, espero haber respondido en algo tus preguntas, tus inquietudes que has manifestado en tu carta. Te envío un fuerte abrazo, Narciso, y te invito, como dice con Saúl, para que tú te involucres en el foro de Fuerza Nacional, siempre visitándolo y dando tus comentarios, que siempre son aceptados todos los comentarios de testigos de Jehová o ex testigos de Jehová inteligentes como tú, que se dan cuenta del engaño y de la mentira. Tu participación siempre será bienvenida y tu aporte siempre será útil también, de acuerdo, manifestando tu experiencia, tus vivencias dentro de la Watchtower también. Muchas gracias, Narciso Sartana, por tu carta, y ya he cumplido contigo en responderte. Un abrazo fuerte de tu amigo Franco.